balance final. Movimos 2.529 caravanas. En los 45 días, para un total de 42.929 vehículos, que sumados a la carga por el río, que sustituyó 11.000 tractomulas en estos 45 días, y la carga por tren, permitió tener al país aceptablemente abastecido y con movilidad. Durante estos 46 días de jornada de protesta, se presentaron incidentes institucionales que realmente muestran que la protesta en ciertos momentos dejó de ser pacífica para pasar a ser una protesta hostil. 37 lesionados de la fuerza pública, 21 patrulleros, 9 subintendentes, 2 intendentes jefes, 2 intendentes, un capitán, un teniente y un auxiliar en Boyacá, Nariño, Cauca, Antioquia, Huila, Caldas, Cesar y Santander. Los vehículos incinerados fueron 5 y los vehículos afectados con objetos contundentes fueron 196. Hubo 146 capturados que están a disposición de la Fiscalía General de la Nación y 8 menores aprehendidos en diferentes departamentos. Hubo un total de 120 intervenciones de la fuerza pública, de las cuales 110 fueron intentos de bloqueos sin éxito por parte de los camioneros. Y tuvimos intervenciones no solo del SMAD, sino también de la Dirección de Tránsito y de la Policía de Vigilancia. Yo quiero agradecer con mucho entusiasmo al general Castellón, director de carreteras, su labor, señor, nos facilita a todos el trabajo en el gobierno. Agradecer a la Fiscalía General de la Nación, agradecer a los señores gobernadores y alcaldes, a los señores comandantes de policía y de las fuerzas militares. Realmente este fue un ejercicio que demuestra que Colombia, cuando se lo propone, se convierte en una sola fuerza. Nuestra misión fue abastecer aceptablemente al país y permitir y garantizar la movilidad. Las dos misiones se cumplieron plenamente. Vamos entonces a hacer las intervenciones de los señores viceministros y ministro del transporte. Yo no sé si doctor Luis Fernando, usted tiene algo para decir. Doctor, señor superintendente, señor vice, no, lo queremos a usted oír porque usted estuvo aquí 24/7 también. Siga, Dimitri.